noches, son días difíciles estos que corren y los personajes públicos tenemos que tomar todas las precauciones y tomar todas las seguridades para proteger nuestras vidas. Si uno de mis agentes me ayuda, por favor, con el abrigo. Gracias. Esta es la manera como ahora tenemos que trabajar los periodistas en el Perú, que vivimos expuestos al peligro. Y no solo los periodistas, también, por supuesto, los fiscales. Los fiscales como José Domingo Pérez, que ha acudido a una primera sesión con chaleco antibalas porque dice que tiene muchos enemigos y que él tiene que protegerse. Pues se le acabó muy rápido la protección porque hoy en la segunda sesión del juicio contra Keiko Fujimori ya no tiene el chaleco antibalas, ya se lo quitó, ya se relajó y está muy mal. Está muy mal. Queremos hacer un llamado aquí al fiscal José Domingo Pérez a que no relaje la seguridad. Un dignatario como usted, señor Pérez Gómez, no puede distraerse, no puede relajarse, no puede creer que porque en la primera vez, en la primera sesión, no le pasó nada, ahora está seguro. Señor José Domingo Pérez, fíjese usted lo que le ha pasado a Donald Trump. Refléjese en ese espejo. Por favor, no relaje su seguridad. Y en este canal, con mayor razón, porque en este canal todos somos candidatos y corremos peligro. Ahora a los candidatos les disparan francotiradores. Y en Willax sabemos varios candidatos. Tenemos que cuidarnos. Hay un presupuesto extra que hay que gastar. Señor Erasmo Wong, por favor, aumente usted los honorarios profesionales de los conductores. Se gasta mucho en seguridad. Mire usted el tamaño de mis guardaespaldas. Compárenlos con los guardaespaldas de José Domingo Pérez, que son todos unos retacos. Eso es un presupuesto. José Domingo Pérez nos ha enseñado que cualquier insecto necesita seguridad. Y entonces, si José Domingo Pérez necesita guardaespaldas, necesita chaleco antibalas, imagínense yo, imagínense. Pero decía, todos somos candidatos. Y en este canal, sobre todo, somos candidatos a la bancarrota, somos candidatos a Infocorp, somos candidatos a la cana, al olvido. Pero somos candidatos. Y entonces, cuando usted está manejando por la calle, ve estas caravanas de seguridad, ¿no es cierto? Motos que acordonan, que paran el tráfico, camionetones, ¿no? De lunas negras, 2, 4, 6, 8 camionetones que van por la vía metropolitana, que cierran todo, que impiden el paso en hora punta. Y luego viene un Lexus con lunas negras, un Meche con lunas negras, probablemente blindado a prueba de ataques con instalaza o con bazooka, ¿no? Y cuando se abre la puerta, ¿qué baja? Acuña, ¿no? Cuando se abre la puerta, ¿qué cosa sale de ahí? Morganquero. Y entonces uno dice, ¿para eso? ¿Tanta laraca para eso? Detienen el tráfico, detienen el funcionamiento del país porque va a pasar la señora Boluarte, ¿no? Pero no, no es broma, la seguridad no es broma. Yo creo que hay que tomársela en serio. Estamos en un país peligroso.